Hola amores, hola amores de mi vida, ¿cómo están mis bellas almas, mis bellos maestros encarnados en el momento planetario más importante? ¿Cómo están amores míos? Gracias Matías, súper interesante, súper interesante. Gracias amores míos por estar, qué linda esta hora que estoy con ustedes, yo me transformo, ustedes me transforman a mí. Antes de empezar el programa le pido a mis guías y me transformo cuando sé que están del otro lado, amores míos. La verdad, ojalá que pueda transmitirles en esta hora lo que cada una de ustedes, bellas almas, necesita escuchar. Yo soy Clar, para quien no me conoce. Este programa se llama Todo es Uno, biodecodificación online. Hola, Cintia, amor mío. Hola, Miriam Payares, que hace mucho no sé de vos, amor mío. Hola Silvia, hola Marcela Carolina de Cuatro, amor de mi vida. Hola a todos, almas bellas. Vamos a disfrutar esta hora juntos. Hola Olga de mi corazón, qué lindo el otro día en el taller. Bueno, amores míos, mi nombre es Claire. Me encuentran como biodecodificación online en el Facebook, ahí comparto mucha información. Me encuentran como también Claire Bernadou, pero búsquenme como biodecodificación online en la página de Facebook, porque yo hace meses les vengo diciendo que voy a dar de baja el perfil, pero como me siguen pidiendo amistad, pero lo voy a dar de baja, amores, así que denle clic a biodecodificación online, que es la página, y en el Instagram biodecodificación-online. Hola. ¿Quién me estaba saludando? Melissa, sí. Miriam, sé que estás todos los miércoles acá. Hace mucho que no te veo en nuestros encuentros, amor de mi vida. Espero que estés muy, pero muy, muy bien y viviendo un gran momento de plenitud. Amores míos, así que muy bienvenidos a todos los que no me conocen. Este programa se llama Biodecodificación Online. Inicialmente, este programa se trata de hablar del sentido que tiene todo lo que nos ocurre, decir que yo no me enfermo de cualquier cosa, no por cualquier motivo atraigo las relaciones que atraigo, no por cualquier motivo me encuentro en el trabajo donde estoy, no por cualquier motivo tengo la familia que tengo. Todo es uno, significa que estamos todos conectados y todo tiene un motivo, ¿sí? Y acá hablo mucho de la biodecodificación de las enfermedades. Ustedes saben que eso fue gracias a nuestro bellísimo doctor Hamen Alemán, que descubrió la relación entre una enfermedad que tuvo y un problema personal bastante serio. Pero más allá de eso, el programa se llama Todo es Uno. ¡Hola, Solcito! ¡Hola, Liliana Lastra! ¡Abrazos de luz a vos! ¡Hola, Alicia Vargas! ¡Hola, qué alegría, amores! Esta hora disfrutémoslo, pero a full. Aquellos que de algún modo se sientan solos, se sientan, uy, no me estoy conectando tanto con esta persona, que no me llama, qué sé yo, papá, todo esto que está pasando, que empezamos a resonar más con otras personas que con aquellas que resonábamos, tomemos esta hora como un encuentro con nuestra familia cósmica, ¿sí? Con nuestra familia cósmica, amores. Amores de mi vida, primero agradecerles infinitamente lo que yo viví en el taller el domingo, lo que vivimos todos, me emocioné mucho con el taller de domingo. Éramos un montón y mucha gente que no se pudo conectar. Yo no lo pude grabar el del domingo porque estaba tratando de grabarlo y no lo pude grabar, pero éramos un montón los que pudieron entrar y fue súper emotivo, muy fuerte ese taller. Terminaba todos llorando de emoción, abrazándonos, qué alegría escucharte, abrazándonos virtualmente, sintiéndonos unidos, sintiéndonos juntos. Así que, amores de mi vida, muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Muchísimas gracias a todo el trabajo interior que están haciendo. Porque recuerden que todo es uno. Y lo que yo me doy a mí, se lo doy a todos mis yoes que son ustedes. Todos venimos de la misma fuente, ¿sí? Del Creador. Con lo cual, lo que yo hago por mí, lo hago por todos. Así que gracias a todos, en mi nombre, por todo el trabajo que están haciendo todos, por ir hacia adentro, por la sanación que están haciendo de los árboles, por la sanación de las historias, porque lo estamos haciendo por la raza humana, amores míos. Así que, tanto para decirte, Olga, sí, ya lo sé, me imagino, fue muy intenso el domingo lo que vivimos,
acá hay muchas personas que ya hicieron el taller antes. Yo el taller lo hice el año pasado y lo hice este año dos veces. Y voy a anunciar, hoy seguramente antes de que termine el programa, otro taller, pero el del árbol lo voy a repetir en un par de meses. Ahora, gracias, es muy sanador escucharte. Es muy sanador que estés vos allí, Alicia. Muy sanador para mí también. Entonces, el taller, yo voy a hacer ahora, el próximo taller va a ser un taller, porque si no, cuando nosotros terminamos de decodificarnos, ¿sí? Y les cuento, estamos todos programados, nadie zafó. Venimos al planeta Tierra con un programa, yo siempre explico a todos los que me escuchan por primera vez, nadie nace virgen. Elegimos, les recuerdo a todos los que tengan una cuestión o esta cosita de acá, elegimos la familia en la que nacemos, la elegimos cuando estamos despiertos, cuando estamos de plena conciencia y decimos, bueno, voy a bajar al planeta Tierra a experimentar esta experiencia de ser humano, me voy a olvidar de todo esto que elegí y todo lo que nos pasa, esa familia que elegimos, las parejas que tuvimos, son todas almas maestras que nos vienen a enseñar cosas que decidimos aprender en esta encarnación, porque venimos de otra, venimos viajando. Entonces, amores míos, sepan que todos estamos programados, sepan que todos estamos trabajando con esto y sepan, hola Fabi de mi corazón, hola Vicky, hermoso taller, gracias Vicky, sí te vi, gracias, muchas gracias Vicky. Entonces, sepan que todos estamos programados y que todos estamos trabajando, porque entiendan que todos venimos de vidas pasadas, de árbol genealógico, de memorias en el vientre de nuestra madre, de memorias que en nuestra primera infancia, esperemos un segundito, me apasiono cuando hablo, por eso voy a bajar, memorias en nuestra primera infancia, entonces todo eso nos va programando, ¿qué significa? Nos va colocando como chips desde los cuales yo actúo hacia el mundo, veo el mundo así, pienso eso, no soy virgen cuando actúo, actúo de acuerdo a cómo yo tengo pensado que es eso, cómo me enseñaron, y esas son las programaciones, ¿sí? Entonces, estamos trabajando todos en eso. Hola Raquel, hola mi amor. Estamos trabajando todos en eso, ¿por qué? Porque estamos en tiempos bendecidos, amores míos. Hoy voy a hablar de eso, ¿sí? Estamos en tiempos bendecidos. Venimos de muchas programaciones, nuestros ancestros no tenían las herramientas que tenemos nosotros y estábamos en ese momento en la noche galáctica, ahora ya estamos en el día galáctico y estamos con todas las herramientas para desprogramarnos. ¿Desprogramarnos de qué? De todo lo que tenemos en el inconsciente, ¿sí? Por la gente nueva. Yo no actúo libremente, actúo desde mis programas. Y cuando yo los hago consciente, me hago consciente de que actúo desde allí, de que, ¿por qué repito? Porque si estuviera totalmente consciente, amores míos, no estaría repitiendo cosas que me hacen mal, ¿sí? Situaciones, repito tipo de vínculos, repito cuestiones que me alejan de la abundancia. Entonces, nosotros estamos haciendo un viaje hacia el despertar de la conciencia. Por eso se dice volver a casa. Volver a casa es volver a casa, volver a aquellos que fuimos antes de encarnar, ¿sí? Volver a casa es volver a ser un ser despierto. Entonces, en este momento planetario estamos con toda la energía disponible para desprogramarnos. Desprogramarnos. El que no se desprograma no hay problema. Quiere seguir en la 3D, quiere seguir repitiendo esas historias, esas novelas, esos momentos de sufrimiento. No hay problema. Cada uno elige. Ahora sí nuestros ancestros no lo tenían. Después de mucho estudiar, de mucho reflexionar, llegué a la conclusión de que nuestros ancestros no tenían libre albedrío realmente. Y nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la información. Entonces, amores míos, llegó el momento. Hoy voy a hablar sobre todo primero del momento planetario que estamos viviendo. Hoy es el portal 2222. Mateito, si lo podés poner en imagen. Quiero contarles algo muy importante que está pasando hoy. Hola, Ceci, ¿cómo estás, mi amor? Hoy es el portal 2 del 2 del 22. ¿Qué está pasando en el cielo? Bien, ¿qué es un portal primero? Un portal es
todo el tiempo, nosotros recuerden que somos energía, los que están en este canal escuchando ya saben que somos energía, que esto es un cuerpo físico, pero que atrás de este cuerpo, hola Noé, hermoso escucharte, amor mío, desde Rosario, bienvenida. Atrás de este cuerpo que nosotros vemos sólido, hay energía. ¿Qué es energía? Somos átomos. Nuestras células están hechas de átomos y somos energía. Somos luz, amores. Luz. Todo es energía. Todo es energía. No es una cosa que anda en el mundo sutil. Somos energía. Atrás de este cuerpo somos energía. Somos átomos, ¿sí? ¿Qué es un portal? Todo el tiempo está bajando energía del sol. Nos baja energía del sol. Somos seres solares. Por eso es tan importante tomar sol, ¿sí? Y comer alimentos vivos del sol, somos seres solares. Un portal es como si se abriera, siempre baja energía, pero un portal es como si se abriera un gran canal y baja mucha más energía. Mucha más energía. Ese día baja fotones y fotones y fotones y chorros de energía como si se hubiera abierto un gran cilindro y baja mucha energía. Bueno, esto está pasando en el día de hoy, ¿sí? Entonces, es una real apertura, ¿sí? Entonces, hay algo, este portal nos está bajando mucha información. ¿Qué es la luz? Es información. ¿Nosotros qué somos? ¡Hola, México! ¡Hola, Claudia, amor mío! ¡Hola, muy bienvenida! ¿Nosotros qué somos, amores? ¿La luz qué es? Información. Esto lo sabe la física, la ciencia. Somos información. Por eso yo atraigo a mi vida determinadas personas, otra no las atraigo, con otras resueno, porque ¿qué es lo que resueno con esa persona? ¿Resueno con el color de ojos, color de pelo? No, resueno con la información que trae y que vibra, que emite, por eso hablamos de vibración, que emite su cuerpo, ¿sí? Entonces, están bajando muchos fotones de luz que entra y esta información, ¿qué nos trae? Nos trae información, la información que baja es la información de aquellos que fuimos antes de encarnar, de nuestro ser de luz, de nuestra conciencia plena. Nos está bajando mucha información cósmica a este cuerpo físico. Se abrieron los canales, ¿sí? Se abrieron los canales. ¿Para qué? Para que yo entienda que no soy mi cuerpo, para que yo entienda que no soy mi nombre, para que yo entienda que no soy la profesión, sino que soy. Soy un ser infinito que viene a vivir una experiencia terrena. Decido a vivir, vengo a vivir en un momento en el tiempo esta experiencia, ¿sí? Bien, entonces, entendamos, vamos a explicar un poquito. Tenemos a Plutón en Capricornio, ¿sí? Plutón, Capricornio, voy a sacar la hebilla. Tenemos a Plutón en Capricornio, Plutón en Capricornio que se queda hasta el 2024, para que entiendan que todo lo que está pasando en el cielo es como una gran orquesta, nada es casual, todo está unido, de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? El cielo, ¿qué es el cielo? Somos nosotros. Sí, somos nosotros. El cielo está dentro nuestro. Lo que pasa en el cielo nos pasa a nosotros. Le pasa a la naturaleza, las mareas, la luna. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos por un lado Plutón en Capricornio, que es Plutón, que es la muerte y la resurrección, la muerte y Capricornio, las estructuras. Están cayendo estructuras, ya sea en países, ya sea en ciudades, en políticas, están cayendo en nuestras propias vidas, ¿sí? Gente que se está yendo a vivir a otro lado, gente que se está cuestionando si quiere esto o lo quiere aquello, gente que se está cuestionando si se va a quedar ese trabajo o se va a dedicar a otra cosa. Bien, caída de estructuras, esto es hasta el 2024. Y tenemos a Urano en Tauro, que es Tauro en la Tierra, y Urano también hasta el 2024, que significa renovación rápida. No le gusta mucho esto a Tauro porque a Tauro le gusta más que sea más lento, pero no, amores. Ahora viene rápido, Urano. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hago con todo esto? Cada uno lo va a vivir con distintos síntomas, ¿sí? Lo vamos a sentir fuerte. No hay lentitud. Tal vez no hay esos procesos tan lentos que teníamos antes. Voy a estar un poco incómoda, voy a estar ansiosa. Recuerden que tuvimos la luna nueva en Acuario. Mucho aire, mucha mente, mucha mente, mucha mente, mucha mente. Acuario, aire, aire, aire. Si mi mente me está jugando una mala pasada y todo el tiempo me lleva acá para allá, como la escuché una astróloga que amo hoy, agarro y no puedo parar la mente, no la puedo parar con meditación, no la puedo parar con respiración. Agarro la cabeza y la pongo abajo del agua fría, ¿sí? Así mi mente para. Mi mente va a estar muy activa. Tenemos Acuario. Entonces, mi pregunta siempre tiene que ser,
¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? ¿Sí? Recuerden que nosotros creamos la realidad. Ya nadie que esté escuchando este programa puede desconocer que nosotros creamos la realidad desde nuestra mente con nuestra emoción. Si yo me pongo fija a pensar algo, lo atraigo a mí. Más si lo siento, lo termino atrayendo. Entonces, ¿dónde está mi mente? ¿En mis pesadillas o en mis sueños? Sería la pregunta, ¿sí? Entonces, tenemos. Estamos frente a un gran cambio, amores. En este portal hay un gran cambio. Estamos recibiendo información. Preguntas que me tengo que hacer. ¿Qué vine a hacer a este planeta? ¿Qué vine a hacer? Somos seres infinitos. Se está cayendo la 3D, amores. Esas novelas de la 3D que yo me contaba, los mandatos, las novelas de que el amor es sufrir, de que tengo que trabajar, yo ya lo hablé en muchos programas, de que si no trabajo mucho no soy bueno, que me tengo que sacrificar, que tengo una familia y que debo pleitesía y honores a la familia. Se está cayendo la 3D, que son todas esas cosas que se sostenían, pero que no es lo que somos, amores. Entonces la sensación, Urano está para empujarme a lo nuevo, la sensación es que puedo sentirme esa especie de muerte en algunas áreas, porque el ego, que quiere sostener, que se alimentó de todo eso, tiene miedo. No, ¿cómo voy a soltar esto? No, si esto es lo que me daba seguridad, no tengo que dejar esto. No, esta relación, me quería mucho, y si esta persona me quiere, ¿quién me va a querer? Todo eso se está cayendo. Este portal es un bacatazo de energía, es para animarnos a querer ser libres de ese mundo que vivimos hasta ahora. De esa información que yo me creí, llegó el momento de cuestionarnos todo. Si yo repito, o sea, hay que cambiar, amores. Si yo repito por mandato, repito historias que están no funcionan, no me estoy resistiendo a esta energía que todo el mundo me habla que quiere estar en la 5D. La 5D no es algo a lo que me tengo que subir. Es un nuevo estado de conciencia. La 5D es esto. Voy soltando todo eso que creí que era o que me dijeron que era y me voy conectando con quien soy. Esto puede dar miedo, ¿sí? Puede dar miedo porque ¿quién soy? ¿Qué pasa? Si me quedo sin esta persona, si me quedo sin este trabajo, ¿qué hago? Bueno, hay que animarse, amores, hay que animarse. Lo que vi hasta ahora, lo que me creí de toda la novela que me contaba, porque pobre de mí, papá, lo que me dio identidad se está cayendo, amores. Y Urano y todo el cielo y este portal nos está ayudando. Este portal, amores, nos abre una conexión inmensa con los reinos cósmicos, con nuestros seres, nuestros maestros ascendidos. Vamos a estar más, con mucha más facilidad para conectar cuando hagamos meditaciones, para escuchar los que canalicen, para canalizar. Hay gran apertura. Hay que trabajar, amores. El que no lo hizo lo tiene que hacer. Se está terminando el tiempo, nos van a dar por la cabeza si no lo hacemos. Hay que trabajar en todo eso que me dolió, lo que me dolió de mí, lo que no logré, lo que logré, lo que hice mal, todo ese guión viejo. Amores, perdonarnos, tomar todo ese paquete de información, hacer el trabajo y dejarlo ir, soltar la novela. Entonces, ¿cómo lo hago? Pidiendo ayuda, haciendo algún tipo de terapia, puede ser terapia tradicional, puede ser constelaciones familiares, puede ser biocodificación, registros akáshicos, lo que ustedes quieran, amores. Pero hay que cerrar los ojos, la respuesta no va a estar en la mente nos va a seguir contando las mismas historias, eso ya caducó, amores. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquietándome, me aquieto y escucho, me aquieto. Tengo que empezar a pensar distinto sobre lo que yo me creí que eran verdades. Aquella persona me hizo tal cosa. Viene la nueva dimensión, amores, la nueva vibración. Y si empiezo a pensar distinto, y si empiezo a pensar que esa persona no me hizo aquello, sino que tal vez eso que pienso que me hizo y que pa, fue algo que me ayudó a tal y tal cosa, hay que pensar a pensar distinto.
empezar a pensar, ¿no será que lo que me pasó, que yo lo que consideré una tragedia, que perdí ese trabajo, no fue algo que me habrá ayudado a esto y aquello? Hay que cuestionarnos todo. Todo, todo, amores. Entonces, lo primero que me tengo que cuestionar, mi genética no me determina. Mi genética que tengo yo, mi ADN, mis ancestros no me determinan, me predisponen. Pero yo eso lo puedo cambiar, lo puedo reprogramar. Primera cosa que hay que cambiar. Podemos elegir quedarnos ahí. Porque tengo miedo, si suelto esto, siento el otro, y me siento, voy a sentir algo, voy a sentir un vacío. Pero lo tengo que sentir para que venga lo otro. Para que venga esa información de quién soy. Para poder dedicarme a algo que amo. Para tener relaciones hermosas. Que no sean las relaciones del mostrador, que si yo te di, que vos me diste, ¿cuánto me diste? Yo te di un cuarto, yo te di un décimo. Amores, ¿cómo lo logro? Haciendo terapias, meditando, conectándome con la naturaleza, abrazando a mi gato, abrazando a las plantas. Hay que cuestionarse todo. Tenemos que entender algo muy importante, amores, que les quiero decir. Todos venimos programados, pero es el momento, este portal activa la verdadera información de quién soy. La verdadera información de quién soy. Yo no soy el personaje, yo no soy mi identidad, yo no soy esas relaciones que tuve que no me hacían felices. Yo no soy. Yo vine a encarnar y me olvidé. Por eso el trabajo más importante es desconectarnos del miedo y conectarnos con el amor. Todo, si ustedes se ponen a pensar, estuvo armado para desconectarnos de nosotros, mirar afuera, qué me hizo, qué esto, qué tengo que ir a comprar, que si no me da el Estado esto, todo de afuera. Esa no somos nosotros, nunca fuimos nosotros, ¿sí? Todo lo tenemos dentro nuestro, pero lo teníamos como desconectado. Lo tenemos dentro nuestro. Dentro nuestro tenemos la glándula pineal, el timo del corazón, tenemos los más chakras, tenemos todos los cuerpos. Pero estaba dormido. Entonces, todo aquello que yo haga para despertar a quien verdaderamente soy, las fibras del ADN, tenemos muchos más de los que están despiertos. Eso me va a conectar con quien soy. Meditar, estar en la naturaleza, vivir las emociones. Me siento mal, lo transito. Lo transito y después me digo, ah, no, porque aquel me hizo, no. ¿Qué me viene a mostrar esta emoción? Este portal, amores míos, nos indica que si estamos haciendo algo que nos hace mal, se nos va a patentizar rápidamente. Enseguida se me va a generar a mí esa incomodidad, la voy a sentir rápido. No sé si se han dado cuenta, los leo. Está todo mucho más rápido. Parece que el tiempo se hubiera avanzado, que tuviéramos la misma cantidad de horas, pero menos tiempo, porque se está acelerando todo. Se está acelerando todo. Entonces, amores míos, si estoy haciendo algo que me hace sufrir, por ahí no es. La quinta dimensión es salirnos de esas historias de tragedias y sacrificio. Si estoy haciendo algo que me hace sufrir, por ahí no es. Utilicemos este portal, pidamos ayuda, pidamos asistencia a nuestros seres de luz, a nuestros maestros ascendidos, meditemos, entendamos por qué 2222. ¿Por qué 2222? Porque es el portal, nos están indicando que el trabajo más importante que tenemos que hacer y que todo este tiempo la Matrix nos dijo que era, no lo teníamos que hacer, es el trabajo que tenemos que hacer, que es cómo me valoro, cómo me amo, me respeto, me valoro, me amo, me cuido, me cuido, me abrazo, me mimo, me honro. El trabajo no es, uy, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir a meditar, tengo que ir a hacer un montón de rituales. No, amores, no, no. Es mi percepción. Tengo que hacer el trabajo de aprender a amarme a mí misma. ¿Por qué? Es el gran trabajo. Y este portal nos está bajando toda la energía, toda la información de quién somos. Porque en la medida en que yo aprenda a amarme a mí misma incondicionalmente, voy a atraer por afinidad personas que me van a amar de la misma manera, trabajos que me van a hacer sentir absolutamente amada, abundancia en mi vida, porque recuerden, en otro programa voy a hablar de las leyes del Kybalión. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Entonces, amores míos, aprovechen este portal,
aprovechen este portal. Yo les voy a dar una, les voy a sugerir un ejercicio que yo lo publiqué en la página. Este portal es, lo más fuerte de este portal es hoy 2222 hasta el 22 del 2. Hay un ejercicio que yo les voy a dar ahora para que puedan hacer. Recuerden que el universo es simbólico, el universo es muy simbólico, se maneja con simbolismos. Entonces, portal, podemos agarrar papeles, agarren y escriban en una lista cosas por las cuales quieren agradecer, ¿sí? Cosas por las cuales quieren agradecer, desde ahora hasta el 22. Cosas que necesitan soltar en su vida, desde ahora hasta el 22. Y cosas que quieran crear desde ahora hasta el 22, ¿sí? Hagan listas, foco, y escriban, desde hoy hasta el 22. El día 22, con aquellas cosas que quieren soltar y que quieren agradecer, pero ya quieren soltar en su vida desde el agradecimiento, las van a ese papel, lo van a quemar, ¿sí? Lo van a quemar. Es un ritual para que el universo, para que eso se desintegre. Y con las cosas que quieren crear, escriban todos los días aquellos que quieren crear para su vida, ¿sí? Escríbanlo, ¿sí? Luego lo van a enterrar en tierra, como plantando una semilla. ¿Quedó claro el ejercicio, amores míos? ¿Quedó claro? Como plantando una semilla. Están todos muy callados, amores míos. Díganme si quedó claro el ejercicio, amores. Entonces, ese ejercicio puede ser hacerlo a partir de hoy. El ejercicio, lo repito, el ejercicio, tienen que hacer el trabajo de la lista de cosas que quiero dejar ir desde el agradecimiento y la lista de cosas que quiero crear para mí, mis deseos, uno por día, lo estoy repitiendo, amores, uno por día, ¿sí? Vean el programa de nuevo, si no, y van a luego el día 22 a quemar la lista de cosas que quieren soltar. ¿Qué cosas? Pueden ser situaciones, personas, trabajos, sentimientos, maneras de contestar, maneras de estar en el mundo, cosas de ustedes, recuerdos que no se pueden sacar de la cabeza, lo que sea, lo vuelcan ahí, uno por día, ¿sí? Y luego vuelcan en otro papel cosas que desean crear, pequeñitas, deseo lo que sea, deseo esto, ¿qué deseo sentir? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué sentimiento? ¿Con qué deseo alimentarme? ¿Qué tipo de vida quiero tener? Hagan este ejercicio, empiecen hoy con este ejercicio, amores míos. Recuerden, siempre sin juicio. Cuando anoten las cosas que quieren dejar ir, amores míos, sin juicio. Recuerden que somos creadores, con lo cual yo no tengo que colocar juicio, porque si yo coloco juicio en algo, lo atraigo a mí, se me va a manifestar. Yo sé que estamos en un mundo donde nos enseñan a juzgar. Aquel es malo, aquel es bueno, mira lo que me dice. Cuando ustedes, les voy a dar otro elemento muy importante, yo he tenido que dar curso de milagros. Cuando ustedes se encuentren juzgando una situación, recuerden que siempre la van a juzgar con la información que tengan ustedes. Siempre la van a juzgar con la información que tengan archivada. Con lo cual, ustedes la situación la están percibiendo como ustedes son, no como es la situación, ¿sí? Otra persona la puede percibir distinto, de acuerdo a la información que tenga. Con lo cual, cuando yo estoy muy metida en un juicio que no me deja dormir, que me está llenando de resentimiento, de bronca y demás, puedo recurrir al maestro Metatrón, al Espíritu Santo, como sea que lo conciba, Sananda, y pedirle, por favor, te pido que sanes mi percepción. Te entrego este juicio para que sanes la percepción que tengo de esta situación. Ayúdame a ver esto de otra manera. Ana Roldán, gracias por tu cariño. Un placer escucharte, Anita. Di un ejercicio muy importante para hacer. Si no escuchaste, creo que lo escuchaste.
háganlo. Entonces, cuando yo estoy muy metida en un juicio, sepamos, esto Jesús lo sabía, Jesús tenía todo clarísimo, amores, pero no se interpretó la vida de Jesús. La vida de Jesús la agarraron los que estaban en ese momento digitando temas en el planeta Tierra y la interpretaron a su conveniencia. Jesús ya sabía que los juicios volvían a nosotros, ¿sí? Entonces, cuando estoy muy metida en un juicio, por más que yo diga, tengo razón, para no llenarme de ese resentimiento y demás, le pido al Espíritu Santo, Sananda Metatron, Maestro San Germain, por favor, sana mi percepción, sana mi percepción. Te entrego este juicio que estoy haciendo de esta situación. En nombre de mi amada presencia Yo Soy, que se manifieste la armonía en esta situación, ¿sí? Amores, porque nosotros, desde nuestra mente pequeña, no sabemos lo que es mejor para nadie. Entérense que no sabemos lo que es mejor para nadie, ¿sí? Entonces, hagamos este ejercicio también porque nos vamos a sentir mucho mejor. ¿Qué es lo que buscamos básicamente? Estar en un estado de paz. Todos, amores, todos, les quiero decir que todos, estamos igual atravesando estos procesos, no estamos solos, porque venimos de un momento, de muchos momentos, muchos años. Los niños nuevos que nacen cristal, les resulta mucho más fácil, no se enganchan en el drama. Ustedes lo van a ver en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos. Entonces, nosotros vinimos, somos la raza que vino a hacer este trabajo de transición. Entonces, elegimos venir, amores, elegimos venir. No nos enojemos. Entonces, portal bendito del 2222, conectemos con quién somos, silencio, con nuestros guías. Pidamos asistencia. Se va a iluminar aquello que no me hace sentir bien. Se va a iluminar fuerte. Está Urano, está Plutón. Se va a iluminar. Entonces, los que estamos haciendo el trabajo, vamos a sentir, cuando hagamos cosas que amamos, cuando estemos con nuestra familia cósmica, nos vamos a sentir expandidos. Se va a expandir todo lo que hace a nuestra misión, al propósito de nuestra alma, a nuestro ser de luz. Nos vamos a sentir expandidos con esas personas. Entonces, no pasa nada si yo ya no resueno con algunas personas. No pasa nada, amores. Ya no resueno. No pasa nada, te agradezco, ya no resueno y me uno a mi familia cósmica, que puede estar en otros países. Me permito ser, me permito expandirme. Otra cosa que les quiero decir ahora que pueden hacer, ya está lo del cielo, Mateito, gracias. Quiero decirles que está bajando mucha energía de Sirio y de Lemuria. Conéctense con sonidos de delfines. Conéctense con sonidos de delfines, conéctense con sonidos de ballenas, la Lemuria, ¿sí? Sirio, sonidos de ballenas, de delfines, eso los va a expandir, expandir. Cuando ¿qué escucho ahora? Un tango que dice que me dejó, una canción. Recuerden que todo lo que ingresa por mis sentidos, mis oídos, mi boca, es información que yo digiero. ¿Qué escucho? ¿Qué letras escucho? Escuchen sonidos de delfines, de ballena, nuestros amados hermanos. Nos va a elevar la vibración. Pueden elevar la vibración bailando. Saquen las emociones del cuerpo. Agua, sol, esto yo ya lo dije. Mediten y pidan ayuda. Hola, Gabriel, hola, amor mío, ¿cómo estás? Hola, Silvina, hola, amor mío. Bien, amores. Esto es los que les quiero dar para que, yo siempre todas las semanas les doy información para que hagan aprovechen las energías, porque son regalos del cielo, entonces nosotros aprovechamos. Mercurio está retrógrado hasta dentro de 2 o 3 días, con lo cual hoy todavía vamos a estar muy pensando y demás, pero entre 2 o 3 días ya se abre Mercurio, la comunicación a full, ya podemos, pero ahora tenemos Venus y Marte, los dos amantes cósmicos, están en danza. ¿Qué significa? Mi valor. ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me amo? Y yo tengo un guerrero, tengo una guerrera dentro mío. ¿Cómo salgo al mundo? Ya se terminó el momento de quedarme levitando. Vamos a actuar, vamos a hacer acciones para cambiar. Amores de mi vida, les quiero anunciar, no tengo la... Hola, Laura Molina.
Si no escuchaste el programa, mira, le acabo de dar un ejercicio para este portal que se abrió. Así que si no lo escuchaste, fíjate, pues muy, muy, muy interesante. Amores de mi vida, les quiero decir que el próximo taller va a ser sobre autoestima, ya me lo han pedido, y va a ser sobre creación consciente de la realidad. Nosotros estamos creando todo el tiempo, hasta ahora creamos desde nuestros programas, por eso es tan importante que se desprogramen, hacen taller de árbol, les dije, hagan constelaciones, lo que ustedes quieran para empezar a empoderarse, pero tienen que ir ahí, con ayuda, porque como está en mis conscientes, yo no lo puedo ver desde mi mente consciente, que es el 5%. Yo necesito ayuda, pida la ayuda, ¿sí? Entonces, como estamos creando todo el tiempo, voy a hacer un taller de creación consciente de la realidad, sobre todo desde mi autoestima, de desprogramación de lo que afectó a mi autoestima y de programarme para poder crear mi realidad consciente, herramientas de creación consciente de la realidad. Este año nosotros ya estamos en condiciones para crear nuestra realidad consciente. Ya nadie puede decir, no me di cuenta, no sabía. Estamos todos los de este canal diciéndoles, amores míos, hagan el trabajo. Lo estamos haciendo todos, yo lo estoy haciendo. Yo les estoy compartiendo los desafíos que yo tengo diariamente. Entonces, amores míos, es muy importante que ustedes sepan que están creando y que sepan y que tengan herramientas para la creación consciente de la realidad. No dejen de hacer ese taller. Creo que lo voy a hacer en 2 o 3 semanas. Yo di un taller maravilloso fines del año pasado, que se llenó, fue maravilloso. Y voy a dar ahora un taller de herramientas cuánticas. Somos seres cuánticos. Acuérdense que no somos un cuerpo, todos estamos conectados. De creación consciente de la realidad, ¿sí? Lo voy a anunciar, lo anuncio ahora y después el próximo programa seguramente les voy a dar la fecha. Amores míos, me pidieron que hable de desórdenes alimentarios. Voy a hablar un poquito de desórdenes alimentarios. Mucha gente me pidió, me mandó mensaje para que hable de eso. Cuando hablamos de desorden alimentario, el desorden más alimentario más común es la obesidad. Obesidad significa cualquier kilo de más que yo tenga o cualquier dificultad que tenga con el tema de los alimentos, comer compulsivamente y demás. Bien, cuando hablamos, Olga, escribiré a Luz para hacer el taller. Todavía no anuncié el día, pero escribiré a Luz, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de obesidad, yo digo, ¡wow! ¡Uy, detesto la grasa! ¿Para qué esa grasa? La detesto. Pero el cuerpo no piensa lo mismo, ¿sí? El cuerpo, entendamos que todo lo que yo tenga, una enfermedad, un desorden alimentario, una alergia, es una solución biológica a una emoción no resuelta. El cuerpo no lo hace en contra mío. El cuerpo lo hace para darme una solución a una emoción que yo psicológicamente no pude resolver. Entonces, ¿para qué el cuerpo, o sea, psicológicamente, psicobiológicamente, el cuerpo para qué necesita la grasa? ¡Wow! Primero, la grasa me protege. La grasa me protege. El cuerpo se siente protegido con grasa. Segundo, protege mis órganos. Tercero, me hace más grande. Cuarto, me hace sentir más calentito, más protegido, más calorías. Entonces, para el cuerpo, la grasa no es mala, ¿sí? El cuerpo es una solución biológica. Entonces, ¿qué conflicto puedo tener yo en mi inconsciente que hace que yo tenga desorden alimentario? Bien, primer conflicto, conflicto de amenaza. Los animales, todos, cualquiera de nosotros, todos que tengamos exceso de kilos, estamos en alguno de estos conflictos, amores. Así que esta información se la llevan y la piensan y se van a dar cuenta. Los animales, cuando se sienten amenazados y tienen que luchar, ¿qué hacen los animales? Van y dicen, vamos a luchar. No, se inflan ellos mismos. ¿Vieron los animales cómo se ponen, cómo se erizan? Bueno, el ser humano, en vez de erizarse, engorda, se hace más grande. En vez de erizarse, se hace más grande a través de la grasa. ¿Qué significa? Que yo estoy viviendo algún conflicto de amenaza en el cual me siento en peligro. Sarpullido, si puedo, lo toco en el programa que viene. Es un tema de piel, María, pero voy a terminar con el tema de la obesidad que me lo pidieron mucho, ¿sí? Bien. Sarpullidos, algo que te generó
algo, algún tema exterior, algo que te vino a recordar, un conflicto muy serio que tuviste en tu vida y te lo vino a recordar, se te disparó lo que llaman engrama y te lo vino a recordar, algo que sucedió, un olor, un encuentro, lo que sea, te lo vino a recordar. Entonces se te activó la defensa, que es el sarpullido. Bien, sigo. El segundo conflicto es el conflicto de abandono. Entendamos que para nosotros, que somos animales, sobre todo para el ser humano, es muy difícil arreglarse solo. Nosotros tenemos una dependencia, es mucho más brutal para el bebé, tenemos una dependencia total, 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 estoy viendo las preguntas, bien, total de nuestra madre. Para nosotros, cuando somos bebés, es clave tener alimento. Estamos unidos a nuestra madre por la placenta, por el cordón umbilical, y necesitamos desesperadamente alimento. Entonces, si yo, por algún motivo, sufro algún estrés por abandono en el vientre de mi madre, ¿sí? O nazco con algún conflicto de abandono, o tengo alguna situación de que siento algún estrés por abandono, lo que voy a hacer, lo voy a canalizar comiendo y almacenando, almacenando, almacenando. O sea, si el individuo se siente solo, va a tender a almacenar la mayor cantidad de comida y de grasa posible, porque no sabe cuándo va a ser la próxima comida y si va a poder conseguirla. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por otro lado, cuando yo como, cuando yo no como, soy frágil. Entonces, como para hacerme fuerte, para no quedarme en esa situación de indefensión. Ahora, si no puedo comer, si no puedo ser imponente, si no puedo ser imponente para luchar, ¿por qué me hago imponente? Primero, conflicto de abandono. Segundo, conflicto de amenaza. Si no puedo ser imponente para luchar, no puedo, no quiero luchar y tengo que huir, ¿qué hago? Me voy al otro extremo, anorexia. Me tengo que hacer chiquito. Estoy bajo amenaza igualmente, es un conflicto de amenaza. Me tengo que hacer chiquito, chiquito, chiquito para que no me vean. Y que no me vean, Carlita, acá estoy hablando. Acá estoy hablando. Es el mismo conflicto, es un conflicto de amenaza. Vos tenés un conflicto inconsciente de haber sufrido una amenaza durante mucho tiempo. Tu cuerpo se sintió en peligro. Entonces, necesitas como esconderte. Esto es inconsciente. El conflicto de delgadez extrema es, estamos hablando de delgadez extrema, no de una cosa equilibrada, es que yo me quiero esconder. Ahí está Carlita, sí. Que yo me quiero esconder, ¿sí? Esconder. El tercer conflicto es el conflicto de lactancia trunco mal vivida. Es decir, la vivencia inconsciente es no tuve suficiente leche en su momento o no tuve suficiente contacto con mi madre. Suele suceder también esto en la gente que no recibió leche materna, ¿sí? Que no recibió leche de la madre. Entonces, si dejamos que la lactancia llegue a su término natural, el destete se produce naturalmente, ¿sí? Pero si yo voy a destetar a mi hijo, la lactancia se corta abruptamente, abruptamente, va a haber un trastorno en el niño que se siente que perdió el contacto con su madre. Entonces, ¿qué hace el niño? Come desesperadamente, porque realmente lo que necesita el niño es más contacto con su madre. Es un pedido desesperado de contacto con mi madre. ¿Se entiende? Bien. Es un pedido de contacto con mi madre. Es la necesidad de contacto con mi madre. El alimento siempre en nuestra vida es la madre. La madre, amores, ¿sí? Y el otro conflicto es un conflicto sexual, ¿sí? Conflicto sexual. Si yo vengo de una familia, es inconsciente, yo vengo de una familia donde fui abusada, hubo historia de abuso, yo me sentí abusada, ya sea consciente o inconscientemente, engordo para no tener que enfrentarme al momento de tener que tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se disminuye el deseo sexual de mi pareja, entonces me evito tener que enfrentarme a ese momento. Entonces yo tengo que entender y buscar si no hay algún tipo de conflicto, algún abuso en mi familia, algún abuso en mi inconsciente, algún abuso que yo sufrí,
¿sí? Es muy importante. Amores, ¿qué siento yo en mi inconsciente cuando tengo un conflicto de sobrepeso? Mi madre no me atendió lo suficiente. Mi madre no me atiende, no me atendió en mi nacimiento. Mi madre no me ha mirado como quisiera, no me miró como quisiera. O a los padres. No ven que yo estoy acá, por eso engordo. ¿Sí? Tiene que ver con ese abandono. Tal vez haya sido real o haya sido simbólico, pero mi inconsciente me interpretó así. Y con el otro conflicto que yo les digo, este conflicto de amenaza, sentirme amenazado, con lo cual yo necesito engordar para defenderme, o si quiero huir, voy a tener problemas para aumentar de peso. Sigo bajo la amenaza, pero quiero huir, entonces me tengo que hacer chiquito. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les quiero explicar? Entonces, todo este tema de la obesidad me genera también el conflicto de silueta, que es secundario al primigenio, ¿sí? Conflicto de silueta es, nadie me va a querer si yo engordo. Pero ese conflicto de silueta es algo que tengo que resolver después de que yo resuelva lo que me está haciendo engordar. Porque los pacientes vienen y me dicen, uy, me siento que nadie me quiere porque engordo. Pero eso es un conflicto de silueta, pero eso es el secundario. Porque el primario es, ¿para qué mi cuerpo está engordando? ¿Para qué mi cuerpo engorda? ¿Para qué mi cuerpo necesita grasa? Recuerden que nuestra mente dice grasa mala, fea, no quiero. Pero nuestro inconsciente, nuestro cuerpo, no lo hace contra nuestro. Lo hace porque es una solución biológica respecto de un sentimiento, que yo no logro terminar de digerir, de trascender, de procesar. Y como yo no lo termino de procesar, el cuerpo me da esa solución biológica para que yo pueda sobrevivir con ese sentimiento, ¿sí? ¿Se entendió lo que expliqué, amores míos? Los leo. Voy a hablar, me quedo un momentito para hablar del tema piel. Alguien me preguntó de sarpullidos. Amores míos, todo conflicto que yo tengo en la piel, todo conflicto que tengo en la piel es un conflicto de separación. La piel, ¿qué es? La piel es lo que me protege, lo que me cuida, lo que me separa de los demás, ¿sí? Si yo tengo cualquier tema en la piel, ¿sí? Yo necesito pensar que hay un conflicto de algo que me viene a agredir, de lo cual me tengo que separar. Vamos a hablar, por ejemplo, de las alergias. Las alergias, no voy al médico, soy alérgica a todo, ¿a qué soy alérgica? No. ¿Las alergias qué es? Las alergias es, se activa algo en mí, desde mi inconsciente, lo que se llama un engrama, simbólico, real, y mi cuerpo, se defiende. Eso es una alergia. ¿Qué significa? Por ejemplo, por supuesto que cada caso particular es un mundo, pero si yo tengo una alergias al sol, tengo que mirar en la historia de mi árbol de paterna. María Cabeza, ¿qué estás, hacia dónde estás yendo que no quieres ir? ¿Hacia dónde estás yendo que no quieres ir? Tu cuerpo te está dando una solución biológica diciéndote, vos no quieres ir y tu cuerpo te lo está mostrando. Vos sabrás hacer la autoindagación por la pregunta que me acabas de hacer, ¿sí? Entonces, te contesté María. Entonces, pregúntatelo y vos lo sabés. Amores, recuerden que cuando nosotros tenemos una alergia al sol, tenemos que buscar algún conflicto con nuestro padre. Cuando tengo alergias a la leche, lactosa, fuertes alergias a la lactosa, estoy hablando de nada, María. Ojalá te hayas dado cuenta. Si no te das cuenta, enseguida te das cuenta.
cuando tengo conflicto a la lactosa, leche es madre. Tengo que pensar en la madre, leche materna, conflicto a la lactosa. Cada caso es un mundo, pero vayan por ahí y empiecen a autoindagar. ¿Qué conflicto tengo resuelto? Que cada vez que tengo que tomar leche, tengo una alergia. ¿Qué conflicto tengo resuelto con mi madre? No lo van a poder resolver desde el consciente. Tienen que ir al inconsciente. Pero tal vez, si ya hicieron el trabajo, lo pueden ver desde el consciente, ¿sí? Entonces, cuando tengo una alergia, mi cuerpo, mi ser, se me presenta algo delante, me puedo encontrar con una persona, con un olor, con un símbolo, con algo que me hace acordar algo que me hizo mucho daño. Bien, ok, Carlita, entonces, escucha nuevo el programa, hace tu autoindagación, lo que me estás diciendo, y hace tu trabajo porque vos misma lo vas a ver. Ya te diste cuenta, con esto que yo te compartí, ya te diste cuenta, Carlita, entonces. Hace el trabajo de autoindagación, ¿sí? Ahora te quiero decir algo respecto de eso, de que decís que te quieres ver mejor. Entonces, si tengo una alergia es porque hay algo que pasó en el exterior, que mi cuerpo tiene un archivo y que le hace acordar algo que me hizo mucho daño y que me molesta mucho y mi cuerpo se llena de algo, de alergia. Le molesta, entonces me lo muestra, ¿sí? Pero yo, es un archivo. Eso que pasó en el exterior es un archivo que yo tengo de un gran dolor que me lo puede activar un olor, una música, una persona, un encuentro, lo que sea. ¿Sí? Ok. Entonces, amores, Carlita, no soy tan flaca, pero quisiera verme mejor. Bueno, amores míos, primero, dejé de mamar, bueno, puede ser que vos tengas una lactancia trunca, muy importante, y respecto de que quisieras verte mejor, empezá a construir distinta la frase, ¿sí? Porque quisieras verte mejor, es como que en tu inconsciente lo interpreta como que estás negándote a vos misma quién sos, estás negando tu propia belleza, ¿sí? Amigate con tu cuerpo, ama tu cuerpo, decir te amo, sos hermoso, cuerpo mío, hermoso, y yo hasta ahora estuve dormida en un montón de cosas y ahora estoy despertando y te voy a amar mucho más de lo que te amé hasta ahora. Te escucho, te veo hermoso y te voy a ayudar a estar muchísimo mejor, pero no lo digas desde el lugar de que deseas verte mejor, ¿sí? Porque eso es no amarte. Me amo como soy, me amo como estoy, con mi panza, con mis brazos gordos, con mis brazos flacos, lo que sea, y estaba dormida y ahora estoy despertando y me doy cuenta que te quiero amar incondicionalmente, cuerpo mío, este avatar en el cual encarné, te quiero amar incondicionalmente, cuerpo, y entonces vamos juntos, te agradezco porque este es el vehículo, esta es la nave, mi nave se llama Claire, ¿cómo se llama la nave de ustedes? La nave se llama María, una nave se llama Silvina, la otra María, la otra Miriam. Esta es nuestra nave. Nave querida, te amo. Y te voy a ayudar a estar mucho mejor para que la pasemos mucho mejor en este planeta. Entonces, desde ese lugar, háblense con infinito amor. Presten atención a cómo se hablan a ustedes mismos, amores. Porque esa es la principal voz que tenemos que reprogramar. ¿Cómo me hablo? ¿Me equivoqué? ¿Fallé? ¿No lo logré? Bueno, me perdono. Me perdono, no lo sabía, lo hice lo mejor que pude. Me amo, me apruebo. Lo voy a hacer mejor. Estoy aprendiendo. Amores de mi vida, me quedan 3 minutos. Como siempre, se me pasó el programa. Te amo. Nave hermana cósmica, gracias, yo también te amo, los amo a todos, amores, ámense mucho, incondicionalmente, abrácense en todas sus versiones pasadas, las versiones aquella que fui, aquella que, aquello, ámense incondicionalmente, portal 2222,
viene a decirnos eso. Toda esta energía disponible, Venus, Marte, valorate, amate, respetate, honrate, hablate bien, ponete carteles en el espejo, haz el ejercicio del portal. Claudia Vázquez, gracias por este hermoso programa, haz el ejercicio del portal. Y acá estamos, acá estamos, acá estamos. Gracias, Cintia, gracias, Marce. Me quedan 2 minutos, amores míos. Voy a dar ese taller, me lo pidieron mucho, me lo pidieron muchísimo. Estén, conéctense hoy con la gratitud, pongan sus manos en el pecho, gracias María, pongan sus manos en el pecho con infinita gratitud de toda esta energía que está bajando, a toda esta energía hermosa que está bajando, esta información que nos conecta con nuestra grandeza, pero nos ha costado porque nos han enseñado desde el chiquitaje, entonces nos ha costado. Vamos a estar más conectados, los que canalizan van a tener más capacidad de canalizar, los que estén atentos a sus sueños, estén atentos a todo, amores, porque estamos absolutamente comunicados en este momento, amores míos. Entonces, les deseo de todo corazón, vibren hoy en gratitud, estamos todos en este proceso, viven en gratitud, pidan recibir señales, pidan que se les abra la información, vayan adentro de ustedes. Muchos de ustedes hoy me preguntaron, creo que varios de ustedes se van a empezar a autoindagar. Eres una luz. Ustedes son la luz. Todos somos la luz. Todos somos la luz. Todos somos la luz, amores de mi vida. Les mando un beso, un abrazo con todo mi corazón. Con toda mi alma, les agradezco que me hayan escuchado, estén en paz, ámense, pongan las manos en su pecho, agradezcan y disfruten de toda esta energía. Tenemos toda esta energía hasta el 22, disfruten este maravilloso portal, escuchen ballenas y delfines que nuestros hermanos nos están ayudando. Los amo.